In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Hoy tenemos un tema muy, muy importante. Hoy vamos a tratar del sello de Dios y la marca de la bestia. Tenemos que hacerlo con oración para que Dios nos guíe. No es la presentación más importante, aunque hay personas que creen que sí es. Y lo que vamos a ver en la semana que viene, esta siguiente semana, son las más importantes de todas. Recuerden mañana a las 10:45 para saber quiénes son los 144.000 y después el martes, el miércoles y el sábado y el viernes y el sábado, incluso voy a compartir con ustedes mi testimonio personal y eso es se titula El hombre a quien Dios intentó matar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos venir al trono de gracia con confianza. Gracias porque sabemos que tú premias a aquellos que se acercan a ti y has dicho que donde están dos o tres, tú estás en medio de ellos. Y creemos en eso esta noche. Así que te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Y ahora que el Espíritu nos guíe, igual que guió a los escritores de la Biblia, que nos guíe a nosotros también. Que nuestras mentes puedan acercarse a ti y puedan ser una contigo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y digan conmigo, amén. A las 2 minutos después de las 3 de la mañana de aquel agosto de 1999, un gran terremoto sacudió la nación de Turquía. Una desgracia colosal. La cifra oficial de los muertos fueron entre 15.000 y 18.000 muertos. Pero la cantidad actual, el número actual fue como 45.000 muertos. 45.000 muertos en este terrible terremoto. Hubo muchas historias terribles de dolor. Una familia de Estados Unidos, de Atlanta, que estaban visitando en Turquía, perdieron 4 niños y el abuelo también murió. Así que en una familia, 5 muertos, el abuelito y los 4 nietos. Después del mar de Mármara, hay una ciudad que se llama Yalova, una ciudad muy importante, y este hombre era un hombre rico, él era un constructor muy conocido, y después de ese terremoto, su reputación, después de ser muy buena, quedó a ser como un paria, como una basura. Resulta que al investigar y sacar en las ruinas, al sacar los bloques de cemento en sus manos, se les desmoronaban en las manos. Al apretar un poquito, se desmoronaba el cemento. Muchas de las barras de hierro eran más delgadas, eran más cortas de lo que debían de estar. Así que los constructores habían hecho trampas. No había inspecciones serias, así que podían hacer lo que quisieran. Y para ahorrar dinero, estaban poniendo vidas en peligro. Así que las personas que vivían en esos edificios no sabían que estaban en peligro, porque por la parte de afuera se veían bien, por adentro estaban confortables, pero era cuando vino el desastre, cuando vino el terremoto, que se demostró que estos edificios no estaban diseñados para aguantar la presión. En su mente dijo el gobernador que muchas de las muertes que sucedieron
hubieran sobrevivido si esos edificios hubieran estado construidos correctamente. Quiero decirles que el planeta Tierra está llegando a una calamidad también parecida. En una ocasión esta Tierra va a ser sacudida, no por un terremoto, pero sacudida por la marca de la bestia. Y cuando la marca de la bestia llegue, nos va a afectar a todos y va a sacudir nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual. Y cuando esto suceda, vamos a descubrir de qué están hechas nuestras casas espirituales. El problema es que uno está viviendo en una de esas casas en Turquía. Tú confiabas que el constructor había hecho buen trabajo, pero después se descubrió que no fue así. Y hoy día hay muchas personas que están confiando en su pastor, en su sacerdote, están confiando en otras personas sin haber venido a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice Dios. Confían en otras voces. Y será revelado en ese momento que es, en vez de haber edificado en la Biblia, han edificado en algo que no es sólido. Aquellos en los que confiaron que edificaran su casa no lo han hecho correctamente. Y quizá lo van a descubrir demasiado tarde, porque cuando venga el desastre y cuando empiece el... Muchas casas van a caer. Cuando venga esa sacudida, muchas de esas casas espirituales van a caer completamente. La marca de la bestia representa la gran culminación de la batalla entre el bien y el mal. Empezó hace mucho tiempo en el cielo, entre Satanás, cuando él quiso ser semejante a Dios. Pero la Biblia dice que él quería sentarse en el trono de Dios. Quería recibir el gobierno, quería recibir el liderazgo, quería recibir la adoración, y adoración era lo que quería Satanás. Y cuando lleguemos al final del drama de los siglos, ese mismo asunto va a ser lo importante. ¿A quién has escogido tú adorar? ¿A Dios? ¿A Jesús, al Cordero? ¿O has escogido al anticristo o la bestia? Esa es la cuestión que va a demostrar quién eres tú, a quién has escogido como maestro y como dueño de tu vida. Va a haber dos grupos. Un grupo que ha hecho la preparación correcta, que han edificado en la roca que es Cristo, y otros que no han hecho preparaciones y han preparado en la arena. Ese cemento que se desmoronaba, que estaba lleno de arena. Los que no son sabios han edificado así. Cuando viene la tormenta, va a colapsar, va a caer completamente. Pero los que han escogido amar a Dios con todo su alma, su cuerpo, su espíritu, ellos van a permanecer sólidos. Son aquellos que están unos en un a la mano y otro a la mano izquierda. Los cabritos y los corderos, los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Dos grupos cuando Cristo venga. Y habrá un asunto que dividirá completamente al mundo. En Apocalipsis 14, en el versículo 9 y 10, lo dice claramente. Dice, un tercer ángel los siguió. Y la razón por la que nos enfocamos en estos versículos es porque estos versículos representan el último mensaje de Dios al mundo. Este es el mensaje eterno, el último mensaje de advertencia a este mundo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido sin mezcla en la copa de su ira. Los que adoran a la bestia no van a tener esperanza alguna de ser salvos. Es tan seria la cosa. La advertencia más seria de toda la Biblia. Y hoy día hay tantas confusiones, tantas ideas en cuanto a lo que constituye la marca de la bestia. Algunos dicen que es un tatuaje hecho con láser, otros que es esas rayas de las tiendas, otros que es un chip de silicona que se le va a implantar debajo de la piel a las personas. Incluso algunos piensan que es la sociedad sin dinero, pero
Pero hay una diferencia grande entre lo que es la marca de la bestia y cómo la marca de la bestia va a ser enforzada, va a ser obligada. Porque algunos van a decir, no quiero tomar la marca de la bestia. Y entonces va a haber quien diga, si no lo haces, entonces te vamos a prohibir comprar o vender. Eso es la cómo obligar. Así que no importa cuál sea el mecanismo que sea, y no importa lo que diga, no sabemos todavía. Nadie sabe. Quizá podemos imaginar, podemos especular, pero no sabemos seguro. Lo que sí sabemos es que no importa el mecanismo que sea, no es la marca, es la manera, es la forma de obligar a la gente. El diablo quiere confundir a las personas. Él está pensando y diseñando la manera de cómo confundir a las personas sobre este tema, porque es tan importante, es el mensaje de Dios a los últimos días y debería ser claro, pero el diablo lo ha enturbiado porque lo que quiere es confundir a las personas. La pregunta es, ¿quién va a tener tu corazón? No quién va a tener tu marca o tu mano o tu mente. ¿Quién tiene tu corazón? Esa es la pregunta. La marca de la bestia va a responder a esa pregunta. ¿Quién tiene? ¿A quién le pertenece tu corazón? No es la marca de las Naciones Unidas. No es la marca de Microsoft. No es ninguna computadora. Es la marca de la bestia. Y eso es un símbolo. Eso representa a un país, a una nación. Igual que el águila representa a Estados Unidos, igual que el canguro representa a Australia, etcétera, es un símbolo que representa una nación. Y cuando hemos mirado en esto, ¿quién es la identidad de esta bestia o esta nación? La vez que vimos ayer, vimos que había nueve características. Primero sería pequeño, surgiría entre los demás, entre las naciones de Europa Occidental. Una vez que el Imperio Romano se dividió en diez naciones, entre medio de ellos surgiría este cuerno. Este cuerno pequeño, conforme estudiamos, vendría después de ellos, es decir, después del año 476 después de Cristo, que fue cuando se establecieron las naciones modernas de Europa. Obviamente esto contradice la idea de los que piensan que el cuerno pequeño representa a Nerón. No, Nerón fue mucho antes de eso. Después dice que ese cuerno pequeño quitaría o destruiría a tres cuernos, a tres naciones. Tendría ojos como los de un hombre. Hablaría grandes cosas y blasfemias contra Dios. Siete dice, perseguiría a los santos. Perseguiría a los hijos de Dios. Cambiaría o intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y el número 9, gobernaría durante 1260 años. Obviamente no es ninguna persona, porque nadie puede hacer todas estas cosas y ni puede vivir tantos años. Es decir, se trata de una entidad, no es una sola persona, es un sistema. Después de aquellos imperios mundiales vendría Roma. ¿Ustedes recuerdan? Después el gran poder se dividiría. Y el gran poder que tomó el lugar del Imperio Romano fue el Papa. Después de que los emperadores romanos perdieron el poder, quien sustituyó ese poder, quien gobernaba prácticamente el mundo, era el papado, el obispo de Roma. Ese poder entró en ese vacío que dejó el Imperio Romano y gobernó y tuvo influencia en el mundo con los reyes. Esto era muy obvio hace unos años. El Papa de Roma decía lo que tenían que hacer los reyes, a los gobiernos, cómo tenían que hacer las cosas por años y años, cientos de años. Así que la marca de la bestia, al buscar la marca de la bestia, estamos buscando por la marca del Vaticano. Ahora, en la Biblia dice que el número de la marca de la bestia es el 666. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es
666. No 666, pero 666. Si dices 666, es todo acerca del número 6, pero no. Hay una diferencia. Es acerca de 666. Y tenemos que revisar este número porque tiene que ver o tiene que aplicar al Vaticano, a la ciudad del Vaticano, porque aplica a ese individuo que está encabezando ese poder. Okay. Uno de los títulos que usan el Papa es el Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. En latín quiere decir vicario del Hijo de Dios o representante del Hijo de Dios, el que está en lugar del Hijo de Dios. Y esto es interesante porque este lenguaje es latín y es la lengua oficial de la Iglesia Católica. Y en latín las letras son números también, ¿verdad? Por ejemplo, la X es 10, la V corta es 5, la C es 100, etcétera. Así que cuando miramos a esto y vemos el valor de las letras, por ejemplo, en Vicarius, tenemos que la V es 5, después la I es 1. La V es la U, es la misma letra en latín, ¿ok? Es la misma letra en latín, ¿ok? La I es 1, la C es 100, después la U es 1, la I es 1 y el U es 5. Después cuando vemos a Fili también y después Dei, la D es vale 500 y cuando lo pones todo junto te das cuenta que la suma de ese título Vicarius Filii Dei quiere decir la suma son 666. Quizá alguno puede decir, bueno, quién sabe, eso no quiere decir nada. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Yo pienso que sí, pero no voy a perder mucho sueño en esto. Esto es una cosa más que nos ayuda a identificar esta entidad. Es una más. No creo que sea lo más esencial, que sea esa bala mágica, pero es una cosa más que nos lleva hacia el Vaticano. No es el número de la cuenta del banco, no es el número de un barcode, no. Es el número que representa el título del Papa, Vicarius Filii Dei, 666. Es decir, esta es una marca que tiene que ver con algo religioso en naturaleza. Por eso en Apocalipsis 13, el 3, 4 y 8, dice, y vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, la pregunta, la cuestión al final es, ¿quién tiene tu adoración? ¿Quién tiene tu lealtad? Porque la bestia va a poner una marca. ¿Y sabes qué? Dios también va a poner un sello, una marca en sus seguidores. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 7. Miren cómo dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Es decir, que Dios va a poner también en la frente de los santos, de sus escogidos, una marca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, detrás de la frente está la parte del cerebro que se llama los lóbulos frontales, que es donde uno razona, donde uno toma decisiones, donde está el poder de tomar decisiones, donde está la voluntad, donde uno se comunica con Dios, toma las decisiones morales. Y los que deciden ser fieles a Dios, no importa qué,
los que han querido darle su mente al Señor, esos van a recibir el sello de Dios en sus mentes. Por eso es importante tomar la decisión basada en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Si tomas la decisión basada en la Biblia, estás entonces en la roca sólida en tu vida. Un sello en los tiempos de la Biblia era algo que se usaba para decir que una ley era genuina, era legal, que era válida. Por eso el rey ponía su sello sobre una ley, dando a entender que era correcto. Por eso, como hoy día un notario, cuando el notario pone el sello, quiere decir que el documento es válido, ¿no? Acab quiso comprar una viña de un vecino y entonces mandó hacer una ley y dijo, ese terreno ahora va a ser comprado para el rey, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que hizo, entonces cuando hizo la ley, lo selló, dando a entender la ley es válida, tiene toda la fuerza del gobierno detrás de ella. Así que el sello muestra que la ley es correcta. Entonces, el sello de Dios demuestra entonces también que la ley de Dios es correcta. En Isaías refiere también, habla también de cómo la ley tiene que ser sellada entre sus seguidores. En Hebreos 8 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré en sus mentes. Y en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El sello muestra la autoridad del poder de Dios. Está puesto en la mente, igual en la mente del creyente. El sello muestra la autoridad de la ley de Dios. Muestra que es oficial, que es genuino. Nos muestra el poder, la fuerza de la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios tenga autoridad? ¿Por qué adorar un árbol o una roca? ¿Por qué? En Apocalipsis 14 nos dice, ¿por qué? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué es Dios digno? Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. La autoridad de Dios se deriva del hecho de que Él es el Creador. No porque Él es más grande, porque es más poderoso. No. No porque puede vencer a sus enemigos. Porque en el principio Él es el Creador. Por eso el sello de su ley demuestra su poder creador, la autoridad que tiene Dios de dar leyes, de gobernar. Cuando el rey Acab tuvo aquel sello, obviamente uno espera que tenga los componentes de un sello moderno, ¿no? Cuando uno ve a un sello, tiene el nombre, tiene el título y tiene el dominio o la autoridad. Barack Obama, nombre, presidente, el título de los Estados Unidos, es decir, el área en el que tiene autoridad. Por eso el sello de Dios tiene que tener esos mismos componentes. Hay en la ley de Dios ese sello, bueno, lo vamos a encontrar en el centro, en el corazón de la ley de Dios. Podemos empezar desde el primer mandamiento hasta el último, obviamente, pero podemos ir directamente a él. Está en el versículo 8. Mire cómo dice. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es el sábado del Señor? Porque en 6 días, ¿quién? Hizo Jehová. ¿Qué es lo que hizo? Hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Ahí dice claramente el nombre de Dios, el título creador y el dominio, los cielos y la tierra. Bueno, hay personas que discuten de cuál es el nombre de Dios, pero en la Biblia Dios tiene muchos nombres. Pero cuando dice el Señor, está hablando de Dios.
Ahí está escrito el nombre de Dios. Creó. Ese es el título, el creador. Creador es su... no hay título más grande, mejor. Los cielos y la tierra, es decir, el dominio, su gobierno. Así que el sello de Dios, el sello de su ley, se encuentra en el cuarto mandamiento, en el séptimo día, sábado. Y dice, esta es la razón por la que me tienes que adorar, porque soy el creador, porque te hice, porque te puedo recrear. Versículo en Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Por qué es importante? Porque Dios no solamente te creó, te puede recrear. Porque una vez que caíste en el pecado, te puede liberar del pecado. En el principio yo te creí, yo te creé. Y te he dado el sábado para que te acuerdes que yo soy el creador. Y cada sábado que pasa, no importa en el problema en el que te encuentres, no importa en qué situación te metas, recuerda que yo estoy aquí porque te creé y te puedo recrear, te puedo solventar, no importa el problema en el que tú tengas. Y el sábado es la señal de eso. Y después en Ezequiel 20:20 dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En el principio Dios es el creador, Él es el que te creó y Él es el que te puede recrear. Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es el que me llamó a existencia y Él es el que me puede mantener. El sábado es esa señal especial, ese sello que recuerda que Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y cuando recibimos eso en nuestra vida, es esa señal del poder creador de Dios, de que nos hemos rendido a Él. El sábado es esa señal del único poder que puede ayudarnos. Es aquel que nos llamó a existir, el que nos creó, el que nos libera del pecado y el que nos puede preparar para toda una eternidad con Él. Y antes de que alguien diga, bueno, al guardar el sábado voy a ganar el sábado por tus obras. No, pero qué interesante que cuando uno quiere observar el tercer mandamiento, que no mates o que honres a tus padres, a tu madre y a tu padre, ¿verdad que no dice no quieres entrar al cielo por tus obras? Sin embargo, cuando hablamos del sábado siempre va a haber alguien que diga eso. Pero ¿sabes qué? El sábado es la señal, el símbolo de la fe, de la justificación por la fe. Fe es que quieres hacer lo que Dios dice, aunque no lo veas, que confías en Dios. Eso es fe. Ahora, cuando Dios dice, acuérdate del sábado, el séptimo día, y yo digo, ok, eso es fe. Eso quiere decir que voy a seguir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Aquí está el sábado. Guárdalo, pero con tu ayuda, con Cristo en mi corazón, voy a hacer tu voluntad y no mi voluntad. Eso es tener fe. Eso no es obras. Cuando tú dices, yo sé lo que estás diciendo, pero voy a hacer lo que yo quiero porque yo creo esto o lo otro. Algo diferente de lo que Dios dice porque mi pastor me dijo, porque así lo hemos creído siempre. Estás apartándote de la fe. Y estás obrando por obras, por tu propia opinión. No es fe. Incluso puede ser hasta presunción. ¿Quién es el padre de los creyentes? Abraham. Abraham era ya anciano y le dijo que iba a tener un hijo. Y Abraham le dijo, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Sara incluso se rió. ¿A mi edad cómo voy a tener hijos? Y Sara incluso pensó, bueno, está bien, pero ya tenemos que ayudarle, tenemos nosotros que hacer algo. Y entonces buscó a Agar, una esclava que tenía, y entre los tres intentaron ayudarle a Dios a que cumpliera su promesa. Y eso no era fe, eso era obras. Porque el hijo que nació se llamó Ismael. Ismael fue el resultado de esa unión. ¿Fue el hijo de la promesa? No.
Después Dios viene y le dice, no, vamos a hacerlo a mi manera, no a tu manera. Y entonces creyeron a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces tuvo el hijo, que fue Isaac, el hijo de la promesa. Isaac representa la fe. Porque cuando creyeron y confiaron en Dios y siguieron a Dios, Isaac nació y ese fue el resultado. Cuando intentaron ayudarle a Dios y hacer las cosas a su propia manera, a pesar de que eran sinceros, pero estaban haciéndolo a su manera. Cuando el Señor dice, acuérdate del sábado, y dices tú, bueno, lo voy a hacer, voy a aceptarlo. Eso es fe, es creer en Dios. Cuando el Señor dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero tú dices, pero no, yo lo oigo, pero voy a hacer otra cosa, voy a guardar el domingo. Eso no es fe, eso es obra. Estoy diciendo, mi opinión es tan importante como la tuya. Es decir, yo estoy haciéndolo como hizo Abraham con Agar, a su manera, o el miércoles, o el jueves, o el día que sea. Pero el Señor está diciendo, no, esto es lo que yo quiero que hagas. Francamente, es difícil incluso pensar por qué hablamos de esto. Porque el Señor lo escribió en los 10 mandamientos. No tendríamos que clarificar lo que Él escribió en los 10 mandamientos. Pero se han fijado cómo el diablo ha confundido las cosas. El diablo dice, sí, ese es un mandamiento. Pero, ahí viene la siguiente pregunta, siempre decimos, sí, eso es lo que dice la Biblia, pero es uno de los 10 mandamientos, pero, excepto, la fe es aceptar a Dios en su palabra y hacer que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. La Biblia dice que el sábado es el sello de Dios. Y Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Dios ya tenía a Adán y Eva y entonces les dijo, tengo algo para vosotros, les voy a dar el sábado, un regalo, un don, un día en el que pudieran descansar del trabajo y para que puedan unirse en mi amor y gozarse en mi creación, lo que he hecho en la creación y lo que he hecho en tu vida. El sábado fue hecho para la familia humana. No te sorprendes de que fue olvidado o rechazado. ¿Por qué va a ser rechazado? Porque es un mandamiento de Dios y el diablo no quiere que sigas los mandamientos de Dios. Quiere confundirte, quiere que te apartes, aunque sea un poco, para que no puedas decir, he hecho tu voluntad, Señor. Y el Señor dice, así es como tiene que ser. Es decir, es como el enemigo intenta hacer las cosas. Vamos a ir al Apocalipsis 14. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y dice en el capítulo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. Aquí está la definición de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque la fe siempre se expresa a través de la obediencia. Dios describe a su pueblo en los últimos días, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora tienes un grupo que recibe la marca de la bestia y tienes a otro grupo que recibe, llamado los santos, que reciben la marca de la bestia, ¿sí o no? Obviamente no. Los santos guardan los mandamientos de Dios. Fíjate bien, los que guardan los mandamientos de Dios no reciben la marca de la bestia. Los que reciben la marca de la bestia no guardan los mandamientos de Dios. Así que ya sabes, la marca de la bestia tiene que ver algo con los mandamientos de Dios. Vamos a pensar algo de esta nación de Apocalipsis 13. ¿Ha hecho algo que ha impactado, que ha afectado los mandamientos de Dios? Sobre todo el que tiene que ver con la adoración. En Daniel 7:25 dice, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Así que al buscar en la marca de la bestia, vamos a ver esa marca, esa característica de esa autoridad de esa nación, la marca que muestra esa autoridad. El sábado nos llama a la autoridad de Dios que fue el que creó. ¿Cuál es la marca que distingue al Vaticano? Vamos a preguntarle al Vaticano. El Señor dice, acuérdate del sábado
para santificarlo. Mantén eso en mente. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice Roma? Bueno, vamos a leer ahora de un libro católico del Catecismo, ¿ok? Que es lo que usa la Iglesia de Roma para enseñar. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, claramente, porque la Iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y eso es lo que dice la misma Iglesia católica. No están escondiendo nada, bien claro. El cardenal Gibbons escribió, puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras solo contemplan la observancia del sábado. Está claro. Eso es lo que dice el cardenal Gibbons. Aquí tenemos otro que escribió un libro que se llama El catolicismo y el fundamentalismo. Él es un autor católico y explica las creencias de la Iglesia. Los fundamentalistas se refiere a los protestantes fundamentalistas. Dice, los fundamentalistas se reúnen los domingos para adorar. Sin embargo, no hay evidencia alguna en la Biblia de que se adore a Dios en domingo. El día de descanso judío, obviamente, es el sábado. Fue la Iglesia católica la que decidió que fuese el domingo el día de descanso en honor de la resurrección de Cristo. Obviamente tenemos que recordar la resurrección de Cristo, pero cambiar el sábado al domingo, por eso no. Ahora les voy a leer de una hoja parroquial católica. Y esto bien es interesante. Mire lo que dice la Iglesia católica. Quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que hizo la Iglesia sucedió en el siglo I de nuestra era. El día santo, el sábado, se cambió al domingo sin ninguna autorización de las Escrituras, sino por la autoridad de la Iglesia. Los que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad deberían lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día. Es decir, si vas a seguir la Biblia, si vas a seguir solo lo que dice la Biblia, no dice nada del domingo, dice del sábado, el séptimo día. Otro autor católico, C.F. Thomas, dice, claro que la Iglesia reclama que el cambio fue suyo y ese acto es la marca de su poder y autoridad en asuntos religiosos. El Papa Benedicto XVI, el Papa de ahora, hace unos años solamente, hablando en Viena, en Austria, y dijo en latín, sine dominico non possumus, que quiere decir, sin la adoración en domingo no podemos vivir, no podemos existir. Y esto dijo, esto es algo que no podemos negociar. Sin el domingo no podemos vivir, dijo el Papa. Y yo estoy de acuerdo en eso, si estuviera hablando del sábado, pero está hablando del domingo, porque el domingo no es el día que Dios nos ha ordenado guardar. Obviamente podemos adorar a Dios todos los días, obviamente. Ser una persona santa todos los días, obviamente, es necesario. Pero hay una bendición especial porque el Señor le dio al séptimo día sábado y no está dada a ningún otro día, ni lunes, ni martes, ni ningún otro día. Dios es claro en eso. En Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos la adoraron. Todos la adoraron. ¿Se da cuenta? Hay algunos que piensan que va a ser con un chip que van a poner en la mano o en la piel. No, se trata de la adoración.
No va a ser algo que se pone un tatuaje. No, no, no. Con eso no se adora. No, no, no. Lo estamos sacando del contexto de la fantasía. Vamos a hacer en lo que dice la palabra de Dios. Es decir, se trata de la adoración. Es decir, es una manera falsa de adoración y la gente lo van a abrazar. Van a entonces a recibir esa marca de la bestia. En San Mateo 15 dice, en vano me honran, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede estar mal? Que son gente buena, sincera las que lo están haciendo. ¿Qué de Billy Graham, un gran evangelista? Bueno, déjame que te diga, el ejemplo no es Billy Graham, el ejemplo tiene que ser Jesucristo. Billy Graham o quien sea otro predicador por televisión, no, no, no es nuestro ejemplo, nadie es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. Nosotros decimos, ¿cómo pueden estar todos equivocados? Bueno, ¿cuántas personas apoyaron a Cristo, creyeron en Él cuando estaba colgado en la cruz? Todos estaban equivocados. La cruz era el sacrificio. Muchas veces el diablo usa cosas que se parecen a la verdad. El diablo no está hablando de cosas extrañas como matar a gente, esto o lo otro. No, no, está hablando de adorar a Dios. Pero lo está diciendo de manera diferente a como Dios lo dice, en oposición a la palabra de Dios. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero al final es camino de muerte. Puede parecer correcto. La marca de la bestia es muy simple. Cuando aceptamos el cambio en la ley de Dios y seguimos lo que esta nación dice, en vez de seguir lo que dice Dios, estamos recibiendo entonces esa marca, la autoridad de esa nación. En otras palabras, es rechazar la soberanía de Dios. Es recordar quién es Dios, adorarlo, pero no adorar este día falso. La gente quiere hacer lo que a ellos les parece bien y poner a un lado lo que dice Dios. Alguien me dijo a mí, es solamente un día, todos los días son lo mismo. ¿Cuán importante es un día? Pero les quiero decir que no es el día lo que cuenta, es lo que ese día representa. No es solamente el día, es mucho más. Ese día tiene un significado grande. Representa la autoridad de Dios, la supremacía de Dios. Déjenme que les ilustre esto de una manera. Vamos a suponer que vengo y tengo aquí delante de su casa, de su apartamento, de lo que sea, y tengo aquí en una bolsa de papel y piensa, aquí está el lonche de John. No, tengo algo diferente. Y estoy allí delante de su casa y te digo, y vienes y miras, y ahí estoy yo, y tengo aquí un pedazo de tela. Y es una tela azul, ¿verdad? Lo pueden ver. Así que ahí lo ves, y la tiro al suelo. Y entonces pisoteo y me limpio mis zapatos en ese trapo, en ese pedazo de tela. ¿Se ofenderías por eso? ¿Verme pisotear ese trapo? Obviamente no. Es un pedazo de tela. ¿Es un pedazo de tela, sí o no? Claro que sí. Y ahora saco, y es un pedazo de tela, y este es rojo. Y ahí lo ves, para que lo veas, y lo tiro al suelo. Y también me limpio los zapatos sucios en él y los pisoteo. ¿Verdad que no te vas a ofender? ¿Te vas a divertir o vas a pensar, qué está haciendo este hombre? Pero es, al fin y al cabo, es un pedazo de tela. Tengo aquí otro pedazo de tela blanca, también lo tiro al suelo, también lo pisoteo, me limpio mis zapatos llenos de lodo y lo pisoteo en el suelo. Nadie se va a ofender por eso. Un poco extraño, raro, pero nadie se va a ofender.
pero le digo, ahora vengo. Así que agarro mi pedazo de tela, me los llevo, lo limpio y después lo llevo a un amigo que sabe cómo coser muy bien y le digo, haz algo de esas telas que te di. Y entonces él hace algo. Y yo vengo aquí. Eso era pedazo de tela, ¿verdad? Pero ahora vengo de nuevo a tu casa y meto mi mano en la bolsa y traigo esto. Traigo mi tela ahora. Y lo enseño así para que lo veas. Y ahora lo muevo ahí para que estés seguro que lo veas. Y lo tiro al suelo y lo pisoteo. Y me limpio los zapatos en ello. ¿Sería ofensivo? ¿Cómo es que ustedes dicen que es ofensivo? Hace un minuto decían que no había problema pisotear la tela. Pero ahora resulta, ¿no es esto también una tela, sí o no? ¿Ah? Sí, sí y no. Y están correctos. Claro que es tela. No está hecho de vidrio, es de tela. Pero no es tela solamente. ¿Ahora qué es? Ahora representa algo. Representa una gran nación que cree en libertad. Ahora representa una nación que tiene principios en los que creemos. No estoy diciendo que esta nación es perfecta, porque no hay perfección en ninguna parte, pero representa las cosas que consideramos nobles, justas, nobles, importantes. Representa justicia. No siempre se hace perfecto, pero creemos en esta bandera. Creemos en lo que representa esta bandera. No es solamente una tela, un pedazo de tela, aunque es de tela. Representa algo más que la tela. Y nunca pensaríamos en tirarlo en el suelo y pisotearla o limpiarnos los zapatos con ella. ¿Por qué? No es la tela, es lo que representa. Cuando llegamos al séptimo día sábado, no es solamente el día, es lo que representa. Representa algo. Representa Dios, que Dios nos creó en el principio, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para ser recreados. Representa la única esperanza para la humanidad. No es solamente un día. Quiere decir algo. Representa algo. No sé si te das cuenta, pero en el libro de Isaías, en el capítulo 58, está hablando del sábado y dice, deja de pisotear mi santo día. Eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, deja de pisotear el sábado. Dios nos está diciendo que el sábado significa algo para el Señor. Es importante para el Señor. Pero ¿no es lo más importante que amemos a Dios? Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo más importante, amar a Dios. Por eso dijo Jesús, nos enseñó a saber lo que es amor. Por eso dijo en San Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús fue muy claro en eso. No es solamente acerca de un día, es de lo que ese día representa. Es muy importante para el Señor, porque representa algo importante para el Señor. No estamos hablando de estar bajo la ley o seguir las obras de la ley. No, no. O seguir las leyes ceremoniales. No. Esto es un don que Dios nos dio. Ahora sí hay la pregunta, bueno, ¿quién tiene la marca de la bestia? Porque yo no sabía esto, tengo la marca de la bestia, porque mi abuela murió con la marca. No estamos hablando de eso. En Apocalipsis 13 dice que esto va a ser enforzada por leyes. Después, cuando es enforzada por leyes, entonces es cuando se convierte en marca de la bestia, porque todo el mundo lo va a saber. Porque este mensaje va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo el mundo va a saber. Y cuando todo el mundo lo sepa, y cuando esto se convierta, se obligue por ley, es cuando uno tiene que decidir si va a ir
a obedecer a Dios o a obedecer a los hombres. Entonces se convertirá en la marca de la bestia. ¿De verdad, leyes? Bueno, déjame que te diga, si tienes tus oídos abiertos, ya sabes que incluso hay en este país un movimiento de que esta nación regrese a la observancia del domingo. Todo el mundo, yo estoy de acuerdo en que la gente vayan a la iglesia en sábado, obviamente, o que vayan a la iglesia, pero cuando uno lo fuerza por la fuerza de la ley, es diferente. Y si vas a obedecer, pues que sea el día que Dios ha dicho. Pero fíjese, en 1998, el Papa Juan Pablo II escribió una carta apostólica que se llamaba Dies Domine, es decir, el día del Señor. Y en esa carta dice a todo el mundo y a todos los líderes, dice, para animarles a que abrazaran el sábado como el domingo como el día de Dios. Dice, los cristianos deberán asegurarse de que las leyes civiles protegen su deber de guardar el domingo. Es decir, en otras palabras, está diciendo, pasemos leyes para proteger la santidad del domingo, para que todo el mundo guarden el domingo. ¿Hay alguna duda de que estamos yendo en esa dirección? Naturalmente que no. En Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, Apocalipsis 13, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ya hemos visto que ese día no está lejos. Los que reciben la marca en su mente estarán de acuerdo en que eso está correcto. Y los que lo toman en la mano es el símbolo de la acción, porque habrá algunos que no estarán de acuerdo con la marca de la bestia, pero lo harán, estarán de acuerdo, aunque no crean, pero irán adelante porque tendrán miedo a no poder vender o comprar o proveer para su familia o por lo que les va a pasar, quizá por miedo. Quizá no lo van a pensar, pero lo van a hacer de todas maneras. Ahora es el momento de tomar las decisiones, de ser fieles a Dios. Puedes escoger, ahora estamos en un tiempo de paz, escoger servir a Cristo. Ahora puedes decir, cuando todavía no hay la presión, mi vida es una vida que quiere estar dedicada al Señor, para que cuando llegue ese día, cuando haya la presión, podamos decirle, como una flor que se gira para el Señor, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se acuerdan en la época de Caín y Abel? Dios les dijo que vinieran a adorar y así fue. Abel trajo un animal porque eso era lo que Dios se había dicho, pero Caín trajo frutos de la tierra y Caín estaba enojado de que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín, y se enojó tanto que incluso mató a su hermano Abel. Dice la Biblia que Dios puso una marca en Caín. Ese hombre rechazó adorar a Dios correctamente y Dios le puso una marca. Hay una similaridad, hay una similitud entre la marca de Caín y la marca de la bestia. Ambos tienen que ver con la adoración. No es un rayo láser, no es un chip, no es un tatuaje. No, no. Va hasta el corazón. Y la pregunta es, ¿a quién amas? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? Your love reflects your goodness. The cross reveals your grace. Love's the motivation behind your perfect wings. So write them on my heart. Seal them in my mind.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque eres un Dios bueno. En el principio nos creaste, pusiste a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, y aunque no entendemos las razones por las que lo hicieron, se apartaron de ti, el pecado entró en el mundo y la muerte. Pero en el corazón de Dios había tanto amor por nosotros que Jesús vino a esta tierra. Dijo, envíame a mí. Y desde ese momento tú has estado invitándonos para que regresemos a esa tierra hermosa que tú tienes preparada. Así que yo oro que tu voluntad se pueda cumplir, que tú vengas a nuestra vida, que nos guíes a hacer tu voluntad. Acércanos a ese lugar donde tú quieres que estemos, en tu corazón, que podamos seguirte, que podamos ser obedientes, que dependamos de ti completamente. Y pido que nos bendigas. Aduéñate de nuestro corazón ahora y para siempre, para que cuando Cristo venga pueda ver que te dimos nuestra vida, que nuestra mente ha sido sellada contigo por toda la eternidad. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.